Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte, ya os hemos enseñado cómo se cambiaban los fondos de pantalla, ¿vale? De acuerdo, enseñaros que aquí en este botón, ¿veis? Este botón de menú que hemos dicho, aquí podéis hacer también lo mismo, ¿vale? Fondos de pantalla, ajustes, notificaciones y añadir cualquier cosa, aplicaciones y todo eso, ¿vale? Buscar en Google sería esto, añadir sería añadir accesos directos o carpetas, crear una carpeta. Fondos de pantalla sería fondo de pantalla, ajustes nos llevaría directamente a ajustes y las notificaciones es todo lo que hay, toda la información que nos salga en esta pestañita, ¿vale? Esto sería el área de notificaciones. No tienen notificaciones. Para abrirla, pues ya la habéis visto cómo la he abierto yo, ¿eh? Desplazo esta raya hacia abajo y la cierro para arriba, ¿vale? O bien directamente dándole aquí a este botón, notificaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues para cerrar, pues tiramos aquí o directamente le podemos tirar marcha atrás con el botón de retorno, ¿de acuerdo? Este sería el menú de llamadas, ¿lo veis? Menú de llamadas, aquí podríamos hacer una llamada directamente, todo lo que quisiéramos nosotros. Vamos a ver, vamos a hacer una llamada, 622 y llamamos con la SIM 1, ¿vale? Si tenemos dos SIM y queremos llamar con la SIM 2, pues le hubiéramos dado a la SIM 2, ¿vale? Vamos a poner un manos libres para que lo escuchéis. 22 de septiembre de 2011, tu saldo es de 13,47 euros. ¿Quieres activar o desactivar tu contestador? Bien, como estáis viendo, ese es el manos libres. En este caso, pues estamos hablando de un teléfono que es de prepago, la tarjeta SIM, ¿vale? En este caso, está clarísimo, clarísimo. Bueno, en el menú de llamadas también veis que tenemos cuatro pestañitas arriba, ¿lo veis? El del teléfono, que sería el de marcarlo, ya lo veis, sin uno, sin dos, y este sería para echar marcha atrás. Si escribimos un código, por ejemplo, y nos hemos equivocado, pues lo echamos marcha atrás, ¿vale? Tenemos, este sería el menú de marcado, ¿no? Por así decirlo. Después tenemos la pestañita de registro, que salen los registros, salen las llamadas recibidas, enviadas, perdidas y todo eso, ¿vale? Aquí tenemos los contactos. Para agregar un contacto, pues, o bien cogemos un número que nos ha llamado, por ejemplo, queremos agregar queremos agregar este contacto con el que hemos hablado hace un momento, ¿no? Este, el 622, pues muy bien, vamos a dejarlo pulsado, le damos aquí, lo dejamos pulsado, nos sale un menú y aquí dice editar número antes de llamar, enviar un mensaje de texto, añadir a contactos, eliminar del registro de llamadas. Esto lo borraría del registro de llamadas, ese nada más, editar el número, editaría el número, enviar un mensaje de texto, le enviaríamos un mensaje de texto a ese número y añadir a contactos, lo añadiríamos a contactos, ¿vale? Bien, pues una vez que le damos a añadir contactos, veréis que sale aquí crear contacto nuevo, ¿vale? Bien, contacto nuevo. Si lo dejamos así, tal y como está, se va a copiar al teléfono, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si restauramos el teléfono, luego toda esta información se va a ir. Para que esto no ocurra, habría que ponerlo en modo tarjeta SIM. ¿Cómo? Bien. Pues el cómo, la verdad, si os digo la verdad, no lo sé, pero lo vamos a averiguar ahora mismo. No os preocupéis, que esto lo vamos a sacar ahora mismo. Pues no sabría deciroslo, ¿vale? Vámonos a ir a contacto, vamos a hacerlo desde contacto, ¿vale? Desde contacto. Vamos a darle al botón de menú, ¿vale? Le damos al botón de menú y le vamos a decir que crear un contacto nuevo, ¿vale? Bien. Apellidos, teléfono, correo. Pues no podemos nada más que meterlo en el teléfono. No me había dado cuenta yo de esto, ¿eh? Nada más que se pueden meter los contactos al teléfono. O por el momento yo no sé cómo se hace esto, ¿vale? Ya lo intentaré averiguar y os enseñaré cómo se hace en el caso de que se pueda hacer, pero de momento no lo sé. Pues eso es como se haría un menú de esto de estas cositas, ¿vale? Después también hay gente que nos pregunta, oye, ¿cómo se puede meter un tono de llamada? Bien, un tono de llamada, vamos a irnos al menú de llamadas, nos vamos a contactos, vemos el que tenemos aquí, que sería este, desconocido, ¿vale? Vamos a pulsarlo, bueno, perdón, este consta, vamos a dejarlo pulsado, ¿vale? A ver si nos sale un menú. Vale, editar contacto, editar contacto, y vamos a ver si le podemos poner... cambiar el tono polifónico, notas de un dominio tal cual, pues tampoco lo sé, no me acuerdo cómo era, la verdad, estoy quedando un poco en ridículo, señores. No sé, es que todo este teléfono lleva un software un poco diferente a los demás, es un 2.2.2, a diferencia de los demás que era 2.2.1, ¿vale? Y quizás varíe un poco el software.
No obstante, todo esto, bueno, ya si encuentro alguna solución, en Mira lo que tengo, podéis preguntarlo, y si le encuentro alguna solución, más adelante ya os la enseñaré. Bien, pues eso era todo lo que teníamos que saber del tono de llamadas y del menú de inicio, ¿vale? Vámonos a configurar el teléfono. Voy a enseñar a configurar el teléfono para que vosotros lo hagáis a vuestro gusto. No antes sin deciros que este botón, por ejemplo, es el botón de ese iconito, es el botón para navegar, ¿vale? Previamente tendríamos que tener internet, ya sea 3G o sea wifi. Ahora mismo no tengo nada. Y en esta casa no tengo wifi, ¿vale? Bien, de acuerdo. Vamos a lo siguiente. Vámonos al menú de ajustes. ¿Lo veis? Menú de ajustes. Bien. Nos vamos a ir al menú de ajustes. Y le vamos a dar, vamos a ajustar primeramente el sonido. Vamos a darle al sonido. Bien, modo silencio es que se quedará siempre todo en silencio, lo apagará todo, las alarmas, todo. Lo pone ahí, silenciar todos los sonidos, efectos, el contenido multimedia y las alarmas. Bueno, pues me he equivocado. No desactiva el sonido multimedia y las alarmas, pero sí todos los demás sonidos. Vibrar, solo en modo silencio. Bien, esto de vibrar es que cuando te llamen, te manden un mensaje, va a vibrar siempre que estés solamente en modo silencio. Podemos configurarlo y ponerlo que lo haga siempre. Yo aconsejaría siempre. Volumen, aquí vamos a poder configurar los volúmenes. Yo recomiendo quitar esta opción, desmarcarla, y aquí tenemos el de tono, que sería el de llamada, el ring ring cuando nos llaman, ¿vale? Multimedia, pues cuando estamos escuchando una canción, estamos viendo un vídeo, un juego, ¿vale? Alarma, pues una alarma, que tenemos puesta la alarma para que nos despierte, pues esa sería. Notificación, los notificaciones son los sonidos de entrada, como pueden ser, por ejemplo, sacas o metes la memoria SD, te llega un mensaje de texto, te llega un MMS, te llega un correo electrónico. Esos son las notificaciones, cosas, eventos que pasan en el teléfono, ¿vale? Como pueden ser un mensaje, todas esas cosas, ¿vale? Bien, pues una vez configurado, le damos a aceptar. Que no, pues le damos a cancelar y se quedan los valores que estaban antes, ¿vale? Bien, tono del teléfono. Aquí vamos a poder configurar el tono del teléfono, en este caso el tono de llamada entrante, ¿vale? Fijaos, tiene muchas, ¿eh? Bueno, tiene muchas. Esto ya es al gusto del consumidor, así que yo lo voy a dejar como estaba. El tono del teléfono, tono de notificación, ¿vale? El tono de notificación ya hemos dicho que es el tono de los mensajes, ¿vale? Cuando nos llega un mensaje, por ejemplo, ¿vale? Tenemos muchos a elegir. Este parece más bonito. Ese se queda. Bien, yo le voy a dar a aceptar y se acabóse. Selección sonora, bien. No, tonos táctiles sonoros. Bien, los tonos táctiles sonoros es que cuando estás haciendo en el menú de llamadas y estás haciendo una llamada marcando un número de teléfono, se escucha pipu, pupu, pipipu, ¿no? Según el número hace un sonido, ¿vale? Pues esto es lo que desactiva ese sonido. Si se lo quitáis, pues ya no tendréis ese sonido, ¿vale? Selección sonora. Selección sonora es que cada vez que escojáis algo de esta pantalla, por ejemplo, ahora mismo yo lo he marcado. Entonces, si yo cojo esto, le doy aquí, se va a escuchar un pequeño... No sé si me habéis escuchado porque está pasando un avión por aquí. Estoy en la capital y la verdad es que hace mucho ruido. Hace mucho calor y tengo que tener la ventana abierta y aquí hace calor. La cosa es eso, que se escuchan un... El que le guste, que le guste. Bloqueo de pantalla. Cuando la pantalla se bloquee y se desbloquee, hará un sonido también muy parecido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, respuesta táctil. La respuesta táctil es estos botones de aquí. Estos botones de aquí, cuando, según en qué ocasiones, cuando los pulséis, va a vibrar el teléfono, ¿vale? No es que suene, va a vibrar, ¿de acuerdo? Bien, está marcado como que sí. Vosotros a vuestro gusto, ¿vale? Bien, ya tenemos esto configurado. Pues vamos a configurar la pantallita, ¿no? El brillo, todas esas cosas. Como veis, la pantalla giratoria de fábrica está desactivada. O sea, esto es que no va a girar, ¿lo veis? No gira. Pero si lo marcamos, viene de fábrica, desmarcado. Hay que marcarlo, ¿eh? Si lo marcamos, ya gira el teléfono, ¿lo veis? Bien, de acuerdo. Bien, lo siguiente sería el brillo que queremos. ¿Veis que tiene el brillo? Pues tiene poquito brillo. Vale, le podemos dar enormemente brillo, ¿vale? O bien ponerlo en brillo automático. El brillo automático es que según la luz que le esté dando al teléfono, tiene un sensor. Aquí tiene el sensor de proximidad, que es cuando le pegas a la cara, y el sensor de brillo, ¿vale? Ese sensor de brillo lo que va a hacer es que va a notar la luz que hay en la habitación y se va a autoajustar. Esto lo que hace es que en situaciones muy oscuras va a bajar el brillo bastante para que no te dañe a los ojos y además ahorre batería.
y en las situaciones donde haya mucha luz, pues te va a dar un extra de luz, va a subir la luz para que tú puedas ver mejor con más nitidez la pantalla, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. Animación. La animación, bueno, animación es que los menús estos, no lo sé si los fijaréis, fijaos como al tirar marcha atrás, ¿veis que tira una cosa que hace así? Ha girado hacia la derecha la pantalla, bien, bien. Si yo quitase esa opción, en vez de girar así, como ha girado ahora mismo, sería de repente, saldría así, de repente, vamos a hacerlo. Vamos a quitarles la animación, ya le vamos a tirar para atrás. ¿Lo veis? ¿Os habéis fijado? Si no os habéis fijado, haced la prueba y ya está, vosotros mismos. No tiene más historia. Vale, tiempo de espera de pantalla. Bueno, esto es el tiempo que va a esperar la pantalla encendida antes de apagarse sin que tú la hayas tocado. Si durante un minuto que está puesto ahora mismo no lo tocas, no tocas el teléfono se apagará. Se apagará la pantalla, ojo, no el teléfono. Con esto ahorra energía, ¿no? Proximity. Bueno, el proximity es el sensor de proximidad. Cuando tú realizas una llamada por teléfono, vale, vamos a hacer un ejemplo, vámonos a irnos al menú de llamadas y vamos a hacer una llamada al 622. Como veis, ya no pita, ¿eh? Hemos quitado eso. Cuando vosotros estéis haciendo una llamada y hagáis esto, mira, fija, le pongáis, ¿veis cómo se ha apagado la pantalla? Si le quito la mano, se encenderá otra vez. ¿Lo veis? Y si se la pongo, se apaga. ¿Lo veis? Es que según, hay que pegarle un poco más, yo no quiero tocarlo, ¿vale? Lo pongo y se apaga. ¿Lo estáis viendo? Y se enciende. Ese es el sensor de proximidad, ¿de acuerdo? Bien, pues este sensor se puede... Espera, no he terminado la llamada, pero por Dios, me va a estar escuchando la chica cuando se ponga. Bien, este sensor de proximidad se puede activar o desactivar. Hay teléfonos que no suelen tener esto, pero este sí lo tiene, ¿eh? Está muy interesante, ¿vale? Bien, pues lo que tendríamos que hacer es simplemente desactivar o activar esta opción. ¿Lo veis que está activado? Bien, de acuerdo. Para atrás, ya hemos terminado con lo que se hizo en la pantalla. Vámonos a configurar el wifi, ¿vale? Venga, vamos a conectarnos a internet, correcto. Bien, vamos a darle donde pone wifi, lo activamos, ¿de acuerdo? Esperamos que se marque, ya está marcado, ¿lo veis? Bien, nos vamos a ajustar de wifi y aquí saldrán todos los wifis, ¿vale? Que podamos conectarnos. Notificaciones de red, esto gasta energía, ¿vale? Yo recomendaría desactivarlo. Os voy a decir por qué. La notificación de red lo que hace es que encuentra redes que estén abiertas, o sea, que no estén con un candado. ¿Veis que estas tienen candado? Porque están protegidas con una clave o web o WAP, y ahí dentro de la WAP hay muchas clases más, ¿vale? Evidentemente esto saldrá una notificación aquí arriba en la barra de notificación diciendo se ha encontrado, se ha detectado una red abierta, ¿vale? En realidad es interesante, pero no, porque también gasta, ¿vale? Yo lo quitaría. Bien, como veis aquí no sale la mía, que es la de en tu mente, porque no estoy en mi casa, ¿vale? Salen muchas, tienen candado, pero esto para conectarnos sería muy sencillo, sería meterte aquí esto lo mostraríamos para mostrar la contraseña, ¿vale? Cada vez que estemos escribiendo se va a mostrar aquí la contraseña, si no, saldría un redondito y no lo veríamos, ¿vale? Yo lo voy a dejar marcado. Si vosotros no queréis que os vea el de atrás, pues quitarlo. Quitar esta opción, yo la voy a dejar marcada para que se vea. Pero por ejemplo, ponemos aquí esto, pim, pam, pum, pam, pim, y le damos, quitamos esto, le damos al retorno para atrás para quitar ese teclado, ¿vale? Y le damos a establecer conexión. Se establecerá la conexión, tal y cual, y aquí saldrá el icono de wifi, ¿vale? No tengo internet y no lo puedo enseñar, pero más o menos es así, no tiene más historia. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo no tengo internet, ¿vale? Como yo no tengo internet wifi, sí tengo internet 3G, ¿vale? Y me voy a conectar al 3G. Está clarísimo, ¿no? Bien, pues lo voy a hacer de la siguiente forma. Bueno, todavía no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo un poquitín más atrás, estas cosas, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos las conexiones inalámbricas, los ajustes de llamada, sonido, pantalla, dual SIM settings... Bueno, vámonos a dual SIM settings, ¿vale? Default Card Data Network, ¿vale? Esto es la tarjeta que quieres que por defecto se conecte a internet. O sea, que utilice conexión de datos. Evidentemente la SIM 1 es la que tiene 3G, ¿vale? Y va a ser mucho más rápida que ninguna, siempre y cuando tengáis una tarifa de datos de 3G, ¿vale? Está clarísimo. ¿Que queréis la 2? Pues la 2, no tiene más historia, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es. Bueno, pues aquí hasta aquí ha sido la segunda parte del review. Ahora volvemos en la tercera. Venga, un saludo y hasta ahora.